Mi nombre es Kevin. Tengo 22 años. Soy estudiante y también trabajo. Vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Soy una de las aproximadamente 22 millones de personas que también viven aquí. Me gusta vivir en mi ciudad. Creo que estar cerca de prácticamente todo te ayuda a saber lo que quieres hacer. Me gusta mucho pensar en todo lo que veo a diario y supongo que al estar rodeado de tantas personas, también es necesario saber disfrutar tiempo contigo mismo. Todos los días veo a miles de personas y la cuestión es que en la mayoría de esas personas hay una cara que muestra estrés y cansancio. Y sí, las entiendo. Vivimos rodeados de contaminación, escuchamos aviones, motos y autos casi en todo momento. Por eso creo que es necesario que todos salgamos de la ciudad en cuanto tengamos oportunidad. Nos da tiempo de tomar aire fresco y dejar por un momento los problemas atrás. Simplemente conectarnos un rato con la naturaleza que a veces olvidamos y descuidamos tanto. Salimos a un lugar que demanda mucho esfuerzo físico. Y antes de eso, nada mejor que hacer una parada en estos lugares que tanto me encantan. Normalmente en este ecosistema pues pega mucho el sol, entonces podemos sufrir golpes de calor. Pero bueno, ahorita está, creo que está... Hay buen clima, está fresco, es temporada. Y pues disfrútenlo. Normalmente pues es pedirle permiso a la montaña, ¿no? Lo que estamos, que lo vamos a disfrutar. No, y si tienes adormecido el brazo, menos. Estar bajo un lugar tan seco y con demasiado sol tiene sus consecuencias y por desgracia no todos llegamos hasta el final. Complicado es el sol por estar en zona desértica, sí. Es lo que te puede afectar más, pero ya ahorita con la sombra y con el agua, pues ya estamos tranquilos. Mira esa formación de ese cañón. Cuando hay agua y escurrimientos ahí se hacen pequeñas cascadas. Sí, se hacen pequeñas cascadas y van tallando la roca y hacen eso, un pequeño cañoncito que hay. No se puede uno ir más. No, por arriba ya no hay agua. Está seco el río. Está seco. A Peña Blanca, esa Peña Blanca, sí. Pero no, el río no. Ya nomás aquí. Sale el agua para abajo y ahí sí. Si ven, pasan aquí para abajo, sí. Por aquí. Sí, sí, allá pasa para sí. Nunca ha venido. Una vez. Sí, ya tiene días. Sí. Ajá. Ahorita está limpia. Sí, está limpia, luego, sí. Bien. Fácil para pasar. Cuando gusten, es propio. ¿Sí? Gracias, hijo de cuenta, gracias. Estuvimos mucho tiempo bajo el sol. Todos pusieron mucha resistencia. Y después de tanto, llega una pequeña recompensa. I should be running.
cierto. ¿Por qué? No, no sé, pero el agua. Ah, ¿no le gusta nadar? No, eso sí le da mucho. ¿Pero qué tal el calor? Se lo bajó, ¿no? Pero soporto más el calor. ¿Sí? Está más rico que esto, ¿no? Pero bueno. Sí, con la gente. Estamos viendo. Ahorita voy a ver porque hay quienes no saben nadar. Sí, yo no sé. Y para poner cuerda y echarle. Ah, bueno. Pero yo no sé nada. Les fallé. Te van a agarrar todas. Te vamos a salir. No, tengo por seguro que todas. Seguro que todas te van a agarrar. Esto solo es un ejemplo. Estar con personas que no conocía para nada hasta ese momento fue conocerme a mí mismo y compartir cosas únicas con cada uno de ellos, frente a una naturaleza que nos golpeó y nos cuidó al mismo tiempo. Solo te invito a preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que te ofreciste a compartir de corazón y no por beneficio? A sentir la naturaleza como es y no como la creamos. Piénsalo, nuestro mundo es hermoso, merece nuestro respeto y cuidado, porque él no necesita de nosotros, pero nosotros mucho de él.